Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí para completar una misión bastante interesante en este vídeo de hoy. Así que lo primero de todo voy a introduciros antes de empezar con el vídeo en sí, para el cómo se empezaba esta misión que vamos a ver en el vídeo. Y como ya sabéis, se trata de la misión de los libros de Emma, la última bibliotecaria. Para hablar con este fantasma, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que hay que venir aquí a la zona del desfiladero, nos tiramos al teleport, ¿vale? Y desde aquí entramos en la antigua biblioteca. Importante tener la noche eterna activa, porque si no, básicamente, pues no saldrán los fantasmas, como ya sabéis, ¿vale? Para ello tenemos que venir por aquí, y esto la verdad que es una aventura muy chula porque nos va a permitir desbloquear un montón de cosillas y también nos permitirá también completar unas cuantas misiones dentro de lo que es en Cayumilla. Así que vamos a venir aquí, hablaremos con ella. Yo ya lo hice, como ya sabéis, en la historia principal, pero lo importante es que habléis con ella y que os dé el encargo de los 5 libros. Así que ahora vamos a buscar cómo se consiguen cada uno de los 5 libros para completar este encargo tan divertido, a la vez que completamos unas cuantas misiones más de Encayomilla. Dentro vídeo. ¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal! Estamos de vuelta con Genshin Impact y, como ya sabéis, toca completar en este caso nuevas aventuras. Tenemos por aquí una misión todavía, ¿vale? Antes de que salga la nueva versión de actualización, que es la de colección de dragones y serpientes, que en este caso, como sabéis, nos dice que solo aparecen durante la noche infinita. Estamos en noche blanca y lo primero que vamos a hacer para empezar esta nueva aventura, ¿vale?, e ir completando algunas de las cosas, es en este caso en este templo de por aquí, ¿vale?, en la isla del templo de la noche infinita, ¿vale? Vamos a venir siendo de día para poder manipular estos instrumentos que se encuentran cerca de este puzzle, concretamente estos de aquí arriba. Así que vamos a golpearlos. No me deja ahora. Ahí está, vamos a golpear esto, vale. Ok, este, como veis, lo hemos desplazado hacia arriba, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es venir y golpear a este, ahí está. Y vamos a ponerlo de manera que quede así. Perfecto, con esto ya lo tendremos listo. Y ahora pues ya podemos venir aquí y cambiamos a noche infinita. Ya vais viendo que esto no es que sea muy complicado, pero bueno, al final la clave de aquí es un poquito, ¿no?, el poder ir disfrutando de la gran aventura. Ahora, básicamente, lo que tenemos que hacer es coger y venir por aquí. Ahí está. Vale, veis que aquí ahora no nos deja pasar por, en este caso, lo bonito que es el escudo este protector, pero sí que podemos venir por aquí y activar estas. Para aquí hay una especie de zona hidro, así que vamos a necesitar un personaje, en este caso, que contenga el tipo hidro. Importante, yo lo que os digo, voy a coger, por ejemplo, vamos a cambiar un momentito aquí a Yoimiya. Y, por ejemplo, vamos a seleccionar a, yo que sé, de hidro se me ocurre el Tartas. ¿He puesto el Tartas o ha petado esto? Que a veces el juego últimamente en play, tengo que decir, de que empieza a fallar un poco, poca broma. Vamos a aquí apuntar, boom. Vale, disparamos. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale?, es continuar viniendo por aquí. Y aquí tenemos otro, ¿vale?, como podéis ver, de los portales hidro. Así que vamos a disparar también. Y con esto hay dos portales activos. Aquí está el tercero. Vamos a disparar. Y ahora, si mal no recuerdo, por aquí estaba el cuarto. Ahí está. Y con esto se abre la trampilla que estamos viendo en el suelo. Así que ahora vamos a poder venir por aquí a coger un cofre. Venimos aquí y nos dejamos caer, ¿eh? Y aquí hay un bonito cofre lujoso, bien bonito. Pero esto no es todo. También hay más cositas por aquí, ya os lo voy diciendo. Vale, pues como podéis ver, aquí parece que hay un guardián. Ojo, por aquí no sé si se pueda abrir esto. Creo que sí, ¿no? Ahí está, vale, con esto abrimos y tenemos la parte de aquí abierta, ¿vale? Pero como podéis ver, también tenemos aquí, en este caso, aquí a un amigo. Así que vamos a ver qué pasa con él. Vamos a hablar. Vale. Me llamo Date, antes me llamaban Dédalo, hijo de Eurídates. Soy constructor de laberintos, los acertijos que vieron antes son obra mía. Así que fuiste tú quien se divirtió a nuestra costa. Pues ahí te quedas, adiós. Gracias. Vale. Dice lo de que es de Byakuya también. Otro que tal, vale. Ok, pues parece que aquí tenemos otro de los fantasmas. No es necesario, nos hicimos una idea con este. Vale. Thank you.
Vale. Bueno, parece que vamos a tener una búsqueda de tesoros, ¿no? ¡Boom! Vale, tenemos la llave, que supongo que esto nos llevará, ¿no? Y aquí tenemos el desafío de Date, que es obtener su medalla, ¿no? Vale, la medalla de Date, como podéis ver, se encuentra en este caso en otra zona del mapa. Esto nos ha desbloqueado una nueva misión. Así que vamos a ir por aquí y vamos a buscar conseguir primero esa medalla de Date. A ver qué pasa. De momento, lo que digo, me está gustando muchísimo todo lo que es la trama de Encayomilla, tengo que decirlo. Me parece que se lo han currado bastante y al final este tipo de pruebas son realmente muy muy buenos acertijos. Vale. Tenemos la llave, abrimos la puerta. Y ojo, esto tiene pinta de puzzle, ¿no? A ver. Vale, aquí obviamente pues está el cofre que tenemos que conseguir, ¿no? Vamos a leer esto. A ver. Vale, o sea, esto es un laberinto, ¿no? Claro, obviamente hay que completar esto. Vale. Vamos a lo primero de todo a cambiar aquí a la noche. Para intentar mover primero lo que son los activadores, ¿vale? Ya os digo que este puzzle pinta a que puede ser bastante, bastante complicado, pero lo que digo, vamos a mover primero este y vamos a, en este caso, venir. A ver, aquí tenemos uno de estos que se supone que podemos golpear. Vamos allá. Vale, esto se supone que trae hacia aquí las cosas, ¿no? Vale, golpeamos hasta que en este caso, como podéis ver, la parte simétrica, ¿vale? De estos tres está muy clara. Entonces, una vez tenemos hecho esto, vamos de nuevo a bajar aquí, en este caso, la reja, ¿vale? Y ahora vamos a venir, en este caso, hacia el otro lateral, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Como veis, aquí tenemos una de las puertas que están cerradas. Así que lo que vamos a hacer es abrir esta puerta, ¿vale? Venimos aquí. Activamos, ojo, la abrimos bien, no es muy complicado de hacer. Y aquí en el otro lado tenemos que conseguir lo mismo, esa simetría. Así que vamos un momentito, ¿vale? A ver. Vamos a golpear. A ver, pongamos para ver bien esto, ¿vale? Golpeamos una vez, muy bien. Vamos a golpear una segunda vez. Epa. Vale. Y ahora vamos a poder de nuevo tocar aquí esto. Ahí está. Por tanto, podemos volver por aquí y activar de nuevo esta zona. Vamos a pegar una vez, lo primero de todo. Ahí está. Y vamos a intentar venir por aquí a ver qué pasa ahora. Yo creo que así va a ir bien la cosa. De todo modo, ya os digo, es un puzzle un poco complicado, ¿eh? A veces. A ver, ojo, pues sí, lo hemos hecho. Vale, cofre lujoso. Ahí está, un laberinto un poco ortodoxo. Vale, pues esta parte ya la tendríamos. Ya lo habéis visto, no es que sea complicado, pero oye, son cosas que al final tenemos que saber un poquito cómo funciona cada uno de los puzzles para poder completar y avanzar en este tipo de tramas. Aún así, me gusta mucho el tema de Encayomilla, creo que lo han hecho realmente bien. Aquí en este caso es un puzzle que se centra en la parte simétrica, ¿no? Y eso, pues al final mola mucho que metan este tipo de entresijos, este tipo de acertijos no tan divertidos. Pero aún queda mucho por hacer, así que nosotros vamos a venir por aquí y al lío. Ya sabéis, vamos a buscar de nuevo entrar ahí con nuestro amigo Date y vamos a entregarle lo primero de todo el medallón. A ver qué pasa. Hey. Vamos por el tartas. ¡Ey! Tengo tu medallón. Vale. Ha estado bien. A ver ahora qué nos dice, porque esto ya os digo yo que tiene pinta de que va a continuar, ¿eh? Vale. Vale.
Vale, ahora parece que hay que venir aquí, ¿no? Y hacernos con el tesoro. Abrir cámara secreta. Tenemos aquí las dos, así que abrimos. Vale. Y aquí supongo que estará el libro, ¿no? Vale. Vale, pues con esto hemos conseguido uno de los libros que nos pedía Emma, la bibliotecaria. Aquí está la buena experiencia. Así que nada, ahora tiene pinta de que hay que hacer un poquito alguna cosita más. A ver, en este caso, vamos a ver, tenemos lo de los logros. Vamos un momentito a coger el buen logro. En este caso es de Maravillas del Mundo, ¿vale? Aquí está, un laberinto poco ortodoxo, 5 protogemas, muy bien. Vale, y ahora continuamos en este caso con las misiones. Para analizar un poquito todo esto ya tendremos en este caso uno de los 5 libros, ¿vale? El primero de ellos. Así que ahora simplemente hay que ir buscando dónde están el resto para poder aquí completar todo lo que tengamos que completar que tenga que ver con esta misión. De momento, lo que digo, voy a buscar dónde está el siguiente fantasma o dónde está el siguiente sitio y ahora enseguida nos vemos. ¡Hasta luego! Ok, pues para la siguiente en este caso lo que he hecho ha sido venirme aquí a esta zona del mapa ya que he encontrado otro de los fantasmas, en este caso aquí abajo, en una misión del mundo. Vamos a seleccionarla, ¿vale? Parece que es una misión que tendrá que ver con los libros porque es una de las zonas que nos dice Emma. Así que nada, me he venido a este teleport, ¿vale? La parte de abajo del Danichi Mikoshi. Y vamos a ver un poquito de qué va todo esto. La verdad que me está gustando mucho esta misión de los libros. Tengo que decirlo de que me está pareciendo muy, muy divertida. Y aquí mismo debajo parece que tenemos a los fantasmas. Aquí hay dos sospechosos, así que vamos a hablar con ellos. ¿Vale? Empezamos. ¿Eres Jibarashi que enviaron para liberarnos? Qué joven, debe ser un aprendiz o algo así. Vale. A ver. El libro, lo ocurrido, vale, ves, es lo de los libros, perfecto. ¿Ese tipo? Vale, pues parece que hay que preguntarle aquí al amigo, ¿no? Ok. Vale, parece que aquí se ha liado muchísimo, pero bueno, aquí está la nueva misión, Antígono, así que vamos a hablar con estos cracks y a ver qué pasa, ¿no? Vale. ¿Antei? ¿Es el tercer tipo? Vale. Yo creo que Antei les traicionó, pero bueno, vamos a ver. Vale. Que yo sepa, no. ¿No es más urgente la junta de Antei? Ah, sí. Caenria, vale. Tengo que decirlo que todas estas misiones me parecen tremendas. O sea, tened en cuenta que estamos por fin tocando lo que es el lore del juego. O sea, es increíble y estamos en un punto de la historia que esto es magnífico. Vale, parece que hay que venir en este caso aquí, ¿vale? Al punto... Vamos a ver ahora qué hay que hacer porque no tengo ni idea. O sea, esto para mí es completamente nuevo, así que... Habrá que ver un poco cómo solucionar esto. Vale, el objetivo está en esta área. Vamos a ver, tiene que haber algo por aquí que pueda darnos alguna pista. Vale, mira, ahí hay un fantasma. Digo yo que será hablar con este hombre. Ahí está. ¡Hola! Vale, vamos aquí a investigar. Vale. Parece que por fin podremos activar esto, ¿no? Ojo. Vamos a activarlo. ¡Epa! Te digo una buena, nada más empezar, poca broma. Vamos a ir a full con Eula y yo creo que nos lo quitamos rápido, ¿eh? Ahí estamos. Adiós, guardián. Listo. Vale.
Vale, aquí está el otro libro. Perfecto. Vale, pues ahora que tenemos este libro, vamos a venir por aquí primero, ¿no? A hablar con la ilusión de Antei y le vamos a decir que eso ya está. Lo bueno, ya tenemos dos libros. ¿Consiguieron el libro? Vale. Vale, pues entonces aquí todos... Vale, o sea, esto ha sido todo un malentendido, ¿no? Vale. No, eres inocente. Ahí está. La ilusión de Antei comienza a recitar fragmentos de pasajes. ¿Qué ley divina incumplir? Porque los desafortunados dependen de los dioses. Vale. Parece que hemos liberado incluso una sombra y hemos completado la misión de Antígono. Así que tenemos otro de los fragmentos. Vale, toca continuar buscando zonas donde puedan haber este tipo de cosillas, este tipo de secretillos. Así que otra de las zonas que conocemos es esta de por aquí. Como ya sabéis, en la parte esta del Danichi Mikochi es otra de las zonas que, por lo que nos ha dicho Emma, ¿no? Pues puede haber alguna pista de todo esto. Así que nosotros vamos a intentar averiguar qué encontramos por aquí y a ver qué pasa. Es muy importante que tengáis en cuenta que aquí van a haber siempre un montón de secretos y al final pues es una de las cosas que más gracia me hacen de todo esto, ¿no? Que realmente hay muchas cosas aquí en plan para disfrutar y ir consiguiendo. Vale, vamos a ir por aquí. Ojo, nuestro objetivo en este caso es... vamos a pasar de estos enemigos y vamos a venir hacia esta zona de por aquí. Aquí tenemos varias cosas que hacer. La primera de todas ellas va a ser reventarnos aquí a los amiguitos. Que no va a ser muy complicado, pero oye, vamos a ponernos a tope contra ellos para buscar quitárnoslo cuanto antes. Como ya sabéis, tenemos también el gran Guillón, que podemos hacer gran cantidad de daño con Xiao. Aquí pues, siempre viene bastante bien tener a nuestro amiguito, el cazador de demonios, listo para reventarse a todos los que vengan a la batida. Ahí está. ¿Listo? Venimos a por este. Ahí estamos. Y fuera. Vale, aquí tenemos un pedazo de cofre. Bien bonito. Es sofisticado, así que nos va a dar 5 protogemas bien bonitas. Y bueno, por aquí pues podemos romper un poquito todo esto. Pero bueno, nuestro objetivo en este caso, ¿vale? Es continuar. ¿Veis ahí esa especie de burbujita, no? Pues es lo que vamos a buscar. Vamos a venir por aquí. Y vamos a tirarnos a ella. Esto nos permitirá llegar a otra zona, ¿vale? Ahí está, cuidadito con apretar la X antes de tiempo porque la podemos liar mucho, ya os lo voy diciendo. Este probablemente sea a mí el fantasma que más me ha costado de encontrar. Y el tema es que supongo que aquí es donde estará el libro que nos falta. Pero bueno, vamos a ver, porque ya os digo que esto es una zona que no había prácticamente visitado antes. O sea, ya os digo que llegar aquí ha sido como un auténtico misterio. Y he dicho en plan, ¿de qué está pasando, bro? No entiendo nada. Vale, aquí está el laboratorio de investigación de Dragartos. Como podéis ver, esta zona en el mapa no sale en ningún lado, ¿vale? O sea, esto es llegar aquí puramente y ya está. Aquí tenemos a un fantasma, ¿vale? En este caso. Se llama... vale. Son el tercer grupo que enviaron el último día en Cayumilla, ¿vale? Vale, aquí habla de las notas. Nos dice que estaba en el bando... ¿Notas de experimentos? ¿Qué? Ustedes son jibarishi. Bueno, aquí nos pregunta todo, ¿no? Tu percepción es muy aguda. Vinimos a supervisar tu trabajo. A ver si cuela. Vinimos a comprobar las medidas de seguridad con las que se guardaron las notas. Vale, parece que va a pasar un poquito de nosotros, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale. Pues nada. Está, hombre, el tío está en plan de... No vais a hacer nada, ¿vale? Un archivo de tres colores. Busca las notas en el laboratorio. Vale, parece que ahora hay que coger y adentrarnos en lo que es el laboratorio. Así que, importante. Esto tiene pinta de puzzle. De nuevo aquí, lo que digo, el tema hidro, ¿no? Vale. ¡Ojo! Vale, lagarto. Ya, si no sale no voy a poder hacer nada.
Vale, vamos a por ellos. Ojo, esto tiene pinta de reto de los chulos. Vale, uno menos. Obviamente aquí, aparte de que hay algún signo de estos, lo que no sé es dónde puede estar. Pero aquí tienen que haber más cosas que podemos activar. Eso está clarísimo. Vamos a ver. Tenemos que adentrarnos por aquí. Vale, por aquí no hay nada. Ok. Aquí tenemos una de crío. Vamos allá. ¡Oh! Vale, aquí hay otro, ¿no? Vale. Vamos a saltarle aquí todo el golpeteo. Vamos a golpearle, ya sabéis, sin parar. Vamos a full con Eula. Ok, la gracia es que te congele yo, amigo. No que me congeles tú, ¿eh? Vale, ahí está. Espérate. Ahí, fuera. Vale. Ya van dos reventados. Aquí hay algo, investigar. Vale, tenemos, parece ser, que las notas, ¿no? Que nos hacían falta. Y el libro, en este caso. Vale, y por aquí tenemos que necesitamos electro. Vamos a cambiar a un personaje electro, por ejemplo, yo que sé, a Raiden Shogun. Stay close and you will live. There is no escape. Y parece que todavía por aquí queda otro dragoncito. Así que vamos a por él, venga. Investigamos aquí. No, no sé lo que he cogido. Ah, 10.000 moras. Vale, o sea, esto es extra. Que me he quedado manchado en el peor sitio. Espera. Vamos a tirarle aquí un poquito de cura al equipo. Y ahí, de nuevo volvemos aquí a full con Eula. Vamos allá. Madre mía, es que el tercer dash de Xiao se nota un montón, poca broma. Vale, aquí está lo que estábamos buscando, la llave. Vale, pues con esto se supone que ya tenemos todo lo que teníamos que hacer por aquí, digo yo. Tenemos la misión completa, así que vamos un momentito a ver qué pasa con nuestro... Ahí va. Casi la lío, casi la lío. Espérate. Epa. Vamos a hablar con él, a ver. A ver qué nos dice ahora, ojo, poca broma. Ah, ya no me quiere decir nada más. Pues nada. Pues hay que seguir buscando, en este caso por el mapa, ¿vale? Los siguientes fantasmas. Así que vamos a venir por aquí. Y todavía del Danichi Mikoshi hay otra cosita que tengo localizadita. Así que vamos a hacer el TP. Y vamos a continuar con esta increíble aventura. Ya os digo que son aventuras divertidas, como podéis estar comprobando. Al final uno se lo pasa en grande, ¿no? Con este tipo de cosas. Y no sé, a mí por lo menos una de las cosas que más me ha sorprendido es eso, ¿no? Que tiene realmente mucha diversión todo esto. Vale, estamos aquí, vamos a venir en este caso hacia la parte de abajo, ¿vale? A ver. Aquí tenemos un guardián. ¡Epa! Pues me ha metido el susto. Ya sabéis que ahí detrás hay algo, ¿vale? Importante. Pero pues primero nosotros vamos a reventarnos aquí al guardián y luego ya miramos un poquito qué hacer. Vamos allá. Vale. Vale, ahí está. Vale, fuera. Ok. Vamos a coger aquí las buenas recompensas. Y ahora lo que digo, por aquí nos podemos meter para ir resolviendo esta especie de puzzle. Aquí el tema es que hay que cambiar a la noche, ¿no? Por lo que estoy viendo. Venimos aquí. A ver, bajamos esto, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es esto. Ahora, una vez bajado esto, vamos a tener que venir por aquí. Y vamos a venir hacia la parte esta del puzzle. Ya sabéis que todo esto, obviamente, estamos jugando con Noche Blanca y lo otro, es la clave de este tipo de zonas. Pero bueno, al final es lo divertido, ¿no? El ir completando estas aventuritas like a boss. Así que, como siempre decimos, venimos por aquí y vamos de nuevo a subir hacia arriba. Escalad por donde os sea más fácil. Normalmente yo recomendaría los muros estos, creo que va a ser la parte más sencilla para escalar. Y así pues podemos un poquito, ¿no?, el ir moviendo todo esto.
Vamos a ver, ahora lo siguiente que teníamos que hacer es volver aquí dentro, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, ya podemos golpear esto aquí. Entonces golpeamos y esta puerta, como podéis ver, se mueve, ¿vale? Y aquí tenemos un cofre sofisticado. Vamos a ver qué contiene, muy bien. De momento, ¿es un cofre solo? No, a ver. Aquí todavía hay algo más, ¿eh? Vamos de nuevo aquí a hacer que sea de noche. A ver... Ahí estamos. Vale. Y volvemos aquí a la aventura. Ya os digo que este tipo de puzzles me parecen súper interesantes, ¿eh? O sea, poca broma. Vale. Vamos a activar esto. Esto nos da una nueva combinación, como podéis ver. Vale, apuntárosla porque va a ser muy importante, ¿vale? Es importantísimo que tengáis esto aprendido. Vale, ahora como ya sabéis, tenemos que ir a la zona esta extraña del portal para continuar con este acertijo. Así que la zona del portal, para los que no lo sepáis, es esta de por aquí. Os teletransportáis aquí y vamos a tener que entrar en cada uno de los portales de una manera correcta, como hemos podido ver ahora. Así que importante que entendáis esto para poder cumplir, ¿no?, esta especie de mini aventurita. Lo primero de todo, ¿vale? La primera cosa que tenéis que ver son los símbolos. Esos símbolos que representan las puertas son básicamente los símbolos que nosotros hemos estado viendo ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir por aquí y tocaremos este de aquí. Cuando veáis, nos va a traer de nuevo al medio, ¿vale? Una vez visto y hecho esto, tenemos que buscar el siguiente de los símbolos. En este caso, era este de aquí. Así que venimos aquí y lo tocamos. Vale, y de nuevo nos llevará al medio. Hay que seguir buscando los símbolos. En este caso hay que buscar este de por aquí. Y vamos a tocarlo. Ahí está, otra vez que nos venimos por aquí. Vale. Seguimos buscando ahora los símbolos. En este caso hay que buscar la ola esta o la media luna. Es que no sé, literalmente no tengo ni idea de lo que es. O sea, ahora por ejemplo ha salido mal la cinemática y creo que se me ha bugueado. Vamos a ver, la última debería ser esta. Ah, vale, pues sí, sí que ha funcionado, digo, la he liado. Vale, pues aquí parece que hemos resuelto uno de los misterios, ¿no? Y tenemos un cofre común. Vale, aquí está otro de los libros. Perfecto. Tenemos ya 4 por fin de los 5 libros de Emma. Así que ahora pues vamos un poquito a la siguiente zona, ¿no? La siguiente zona que deberíamos de ir en este caso desde el mapa, ¿vale? Como ya sabéis, nos falta todavía uno de los libros y debería ser, si no me equivoco, ¿vale? Es el libro que está afuera. Nos había comentado algo de que había un libro que se encontraba en Inazuma. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es venir a Inazuma y vamos a teletransportarnos a una zona normal de estas de, por ejemplo, aquí, ¿vale? A la ciudad de Inazuma. Vamos al punto de teletransporte y vamos a ver si conseguimos encontrar el último libro. Los 4 de Encayomilla ya los tenemos, así que en este caso ahora lo que hay que hacer es venir aquí a buscar algo más. Como ya sabéis, con 4 libros la cosa es dirigirnos a la editorial, ¿vale? Que tenemos en Inazuma y allí habrá que buscar a Kuroda. Así que vamos a intentar hablar con él. Y a ver si hay suerte y pues tiene el libro que tanto nos interesa. A ver. Esto, lo que digo, a veces, perdonadme, pero tarda la vida en cargar el juego, ¿eh? Me da muchísima rabia porque es en plan de ¿por qué pasa esto, bro? Pero bueno. A ver, aquí, como ya sabéis, nosotros simplemente nos tiramos aquí a la aventura. Venimos por aquí abajo y tenemos aquí la zona de la librería. Pues bien, aquí es donde debería estar el último de los títulos. Vamos a esperar a que cargue porque, como veis, no cargan ni las texturas. Aquí debería estar Kuroda. Es que... Yo lo que digo, o sea... Ganas de pasarme a la Play 5 por esto, ¿eh? O sea, aquí últimamente es que el tiempo de cargas de la Play es fatal. Bueno, aquí está Kuroda, ¿vale? Hablamos con él. Vale, nos da la bienvenida y ahora le vamos a decir de que quiero comprar algunos libros. Como ya sabéis, este tiene una gran colección para vender. Y ahora, el libro que nos interesa, ¿vale? Es este que veis aquí, ¿vale? La serpiente dragón del reino de
Tocoyo. Con este ya tendremos todo el tema de los libros, ¿vale? Importante. Pero aquí, como ya sabéis, también hay otros libros. Yo recomiendo que los compréis. Por ejemplo, son al final documentos que están chulas y desbloquean entradas que al final molan mucho. Aquí está la princesa nación caída, por ejemplo, Mina, ¿vale? La vamos a comprar entera. Y flores de la princesa Fischl, que también es otro tomo bastante guay. Y aparte parece que es un objeto de misión. Ojo. Así que vamos a comprarlo. Y supongo que habremos desbloqueado también una misión que tiene que ver con Fischl, ¿no? Ahí está. Vale, lo bueno. Tenemos en este caso, ¿vale? Ahí está. Vamos a esperar a que se actualice esto, que si no peta. Vale. Un momentito. Ahí están las entradas desbloqueadas. Vale. Venimos por aquí y en misiones, como podréis ver. Ahora hay que venir aquí a colección de dragones y serpientes. Y hay que volver a Encayumilla. Así que venimos al mapa. Y vamos a buscar hablar con nuestra amiguita Emma. Para ello venimos a Encayumilla y en el mapa hay que seleccionar en este caso la zona de la biblioteca. Así que venimos aquí y vamos al punto de teletransporte para en este caso poder continuar esta misión. Por fin, vamos a terminar la misión aquí de nuestra amiga Emma. Ya sabéis que la cogimos en una de las anteriores. Aquí es donde inicia y aquí es donde acaba. Pero bien, lo que digo, lo primero de todo es descubrir un poco todo lo que estaba pasando, ¿no? La verdad que tenía ganas, en este caso, para el tema de completar este tipo de misiones, porque creo que son misiones muy divertidas y al final, pues, mola bastante, ¿no? El poder disfrutar de todo esto en un juego como es Genshin Impact. Pero bueno, de momento, lo que digo, nosotros vamos a venir aquí a hablar con, Emma. ¿Dónde está la entrada de la biblioteca? ¿Está por aquí? No. Era más para abajo, creo. Si no me equivoco. Que era aquí abajo. Ahí está. Yo, epa. Casi la lío, ya no me acordaba, poca broma. Vale, acordaros de que tiene que ser de noche, que si no, no están los fantasmas. Lo de las noches aquí es lo más importante. Y bueno, vamos a venir por aquí y vamos a hablar por fin con Emma, que madre mía, hacía tiempo que nos encargaste de la misión. Así que vamos allá. ¡Hola! Vale. Aunque no tengan muchas esperanzas, pues lo hemos completado. ¿Cómo va el asunto de los libros no devueltos? Pues aquí están todos. Le mostramos los 5 libros, le decimos somos los cracks que te hemos salvado la vida. Y le decimos que los tenemos todos, ¿vale? Como Mikami de Watatsumi venció a los dragartos de las profundidades, se fue fuera y básicamente su libro sí que salió. Vale. Vale, pues parece que esto ya está y ahora pues... ¿Eh? What? Vale, pues parece que ahora hay que colocarlos en la estantería. Vale, la estantería... ¿dónde está? Aquí, ¿no? Vale, devuelve los libros perdidos. A ver, epa. ¿Y esto? ¿Qué me estás contando? Y aquí hay un Selly, o sea, ¿what? Que alguien me explique esto, por favor. Estoy alucinando, ¿eh? Cofre sofisticado, tal cual, ¿eh? O sea, flipad con esto. O sea, hemos abierto una especie de bucle temporal. What the... Voy un momento ahí dentro, ¿sabes? Me he quedado loquísimo, ¿vale? Perdonadme, pero es que estas cosas me flipan un montón. A ver, a ver, a ver. Claro, aquí estaba el Selly, aquí teníamos un... No sé si habrá algo más, ¿eh?
pero como misión tengo que decir que me ha sorprendido gratamente, ¿vale? Claro, aquí hay un cofre lujoso. Vale, ves, digo, es que esto hay que mirarlo muy bien siempre. Parece que ya no hay nada más, pero oye, nos hemos sacado un Selly, nos hemos sacado cosillas chulas. Y creo que ha merecido más que la pena el completar esta misión. Obviamente aquí, como podéis ver, no se puede salir. Estamos en otra dimensión, ¿no? O sea, para salir tenemos que venir sí o sí al otro lado. Pero aún así, es una auténtica flipada este tipo de cosas, ¿eh? Yo os lo dejo caer, pero son cosas que molan muchísimo. Pues bueno, con esto yo creo que ya estaría todo dicho y hecho. Hemos terminado aquí la misión de Emma. Así que es algo que la verdad que me ha molado bastante. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. All my friends are hidden, think you're so